Vamos a adelantarles lo que va a tratar nuestro próximo tema, esa casa que nunca olvida, y de paso ya que pasen nuestros próximos invitados. La familia de Patrick vive en una casa que no olvida a sus antiguos inquilinos. Sus pesadillas solo terminarán cuando localicen al último familiar vivo de sus primeros propietarios. Les presento ya a nuestros invitados para este próximo segmento. Montserrat de la Mata es psicóloga interesada desde el punto de vista clínico en los fenómenos paranormales, que es un tema que siempre se debate si es la persona o no. Está Fina Villena, vidente, medium y espiritista. ¿Es todo un poco lo mismo o cada cosa...? Es un poco todo lo mismo, creo yo, aunque hay pequeñas diferencias. Con matices, luego hablaremos de los matices. Y Alberto Abraham, que es cabalista y, bueno, por tanto, experto en mística judía. Hablamos de la cábala un día y dije que es bonita hasta la palabra cábala, que significa tradición o conocimiento. No, significa recibir. Recibir. Y a partir de ahí... La palabra viene del hebreo lekabel, que quiere decir recibir. Bien, vamos a ver la historia primero. Y luego se explicarán por qué están estos tres invitados aquí con nosotros. Una noche, Rebeca, la segunda hija de los Virgel, se despierta. ¿La causa? Unas voces que parecen llamarla, que parecen querer despertarla. Y de repente, una fuerza invisible se apodera de ella, como si quisiera tomar posesión de su cuerpo. La adolescente no había sentido nunca tal violencia. No es una pesadilla. Rebeca lucha con todas sus fuerzas. ¡Papá! ¡Papá! ¡Hay alguien en mi cuarto! ¿Qué? ¡De verdad, papá! ¡Hay alguien en mi cuarto! Tuve la sensación de que era alguien que quería entrar en mí y coger mi cuerpo. Mi cuerpo carnal. Y en ese momento yo moría con todo lo que es inteligencia y alma en mí. Luché como una loca. Me puse a rezar y le dije que no iba a conseguirlo. Era la primera vez que me ocurría cosa semejante. Los extraños fenómenos no han hecho más que comenzar. La madre de Patrick ha venido a pasar unos días a casa de su hijo. Todas las mañanas se despierta con una sensación que no acierta a explicar. Alguien la observa. Una niña con la cara manchada de mermelada está sentada al pie de la cama. Es un sueño. La señora Virgel no lo cree así. Está despierta. Y bien despierta. Y la niña aparece misteriosamente todas las mañanas. Desde que vive aquí, a Patrick le gusta levantarse pronto y aprovechar la casa mientras todos los demás aún duermen. No puede sospechar que aquella mañana su familia le va a hacer unas revelaciones increíbles. A Josiane también le arranca de su sueño una extraña aparición que la inquieta profundamente. Siempre se suele pensar que los fantasmas son una especie de siluetas de personajes que aparecen y desaparecen, pero es mucho más que eso. Es una especie de atmósfera en su entorno. Yo casi podía tocarla. Estaba en relieve, comprende lo que quiero decir. No era una imagen. Era una niña que estaba allí en carne y hueso. Yo no sé si, Alberto Abraham, ¿cómo contempláis desde la ortodoxia hebrea el tema este de las apariciones? ¿Cómo has visto tú toda esta historia? Yo la he entendido. ¿La has entendido? Ahora, el problema es cómo se explica. Claro, ese siempre es el problema. Bueno, la sabiduría que nos viene sobre estos temas nos viene directamente del profeta Moisés, que lo recibió directamente de Dios. Y de ahí, en el momento de la entrega de los 10 mandamientos, no solo recibió los 10 mandamientos, sino recibió la sabiduría de cómo funcionan los mundos superiores. Y entonces, para poder explicarlo, vamos a utilizar un lenguaje que espero que aceptemos ambos. Hablamos de dos mundos, un mundo inteligible, que es el que nosotros
vivimos todos los días, que es el palpable, y hay otro mundo, que es el mundo sensible, que no corresponde a la materia física y que está interpenetrado del mundo inteligible. Es decir, el mundo inteligible es físico, el mundo sensible es no físico. Y nosotros tenemos una percepción del mundo físico gracias a 7 orificios que tenemos en la cabeza. La cabeza está hecha una sola pieza, igual que la menorá está hecha una sola pieza. La menorá es el candelabro, como hemos visto en el breve vídeo. Los 7 agujeros que tenemos dentro de la cabeza son los 2 oídos, los 2 ojos, 2 narices y una boca, que equivalen a los 7 brazos del candelabro. Pero ojo, una sola boca, todo lo demás es par. Es decir, los oídos son 2 orificios, los ojos 2 orificios, la nariz 2 orificios, pero una boca. Es un juez que al final pone el orden. Y si miramos cómo está hecho el candelabro, el candelabro, podemos pasar la imagen del candelabro, si la tenemos por aquí. El candelabro tiene un eje central que representa la boca. Que es el y la boca juzga las percepciones que vienen de los 2 oídos, de los 2 ojos, de los 2 orificios de la nariz. Y entonces tenemos percepciones que vienen del lado derecho y percepciones que vienen del lado izquierdo y no vienen dando el mismo mensaje, la percepción de la derecha con la percepción de la izquierda, pero al final lo que pronuncia la boca es de dónde ha cogido la información, si la ha cogido del lado derecho o del lado izquierdo. Entonces nosotros tenemos 2 mundos, el mundo sensible y el mundo inteligible. Y tenemos que encontrar un equilibrio entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Por eso existe la vela del candelabro en la parte central. La parte central. Entonces hay gente que habla mal, y que habla mal de su prójimo porque coge toda la parte izquierda. Pero hay gente que solo habla de cosas puras y santas porque coge toda la parte derecha. Hay gente que solo habla del mundo espiritual porque solo escucha de este lado. Y hay gente que solo habla del mundo material porque solo escucha de este lado. Pero si vemos cómo está construida el candelabro, está construido con un perfecto equilibrio. No hay un brazo más largo que otro. Entonces lo que quieren hacer dentro de este ritual encendiendo el candelabro es volver a poner cada mundo en su sitio. El mundo sensible tiene que estar en su sitio y el mundo inteligible en su sitio y no interferir un mundo dentro del otro. Es decir, el mundo sensible no puede venir a influenciar nuestro quehacer diario y nuestro quehacer diario no puede, aunque sea de una manera inconsciente, influenciar el mundo sensible. Ahora, si lo queremos influenciar, tiene que ser de una manera consciente y no como víctimas de ello. Es decir, si nosotros hacemos un ritual, ¿cuál es? Intentamos que con una actuación o con una oración influenciamos positivamente el mundo de arriba. O intentamos que el mundo espiritual nos influencie positivamente en el mundo de abajo. Pero no queremos ser víctimas, como fueron estos habitantes de la casa, de una experiencia que no esperaban. Y el candelabro lo que hizo es volver a poner cada brazo a su nivel. Ahora, y con esto ya termino, había que encender las velas, porque nuestros orificios están todos apagados. Era lo que hacía al final. Nosotros somos velas apagadas. El protagonista. No tenemos poca espiritualidad. Entonces, encender las velas quiere decir darle espiritualidad abrir a cada uno de los orificios y volver a poner las cosas en su sitio. Y después de esta metafórica y preciosa enseñanza, desde el punto de vista psicológico, ¿cuál sería la explicación o cuál sería lo que tú has visto en esta historia? Bueno, yo creo que hay distintas, temas dentro de la historia. Por un lado, el hecho de que los fantasmas, por así llamarlos, siempre se presentan en unos momentos, primero con un adolescente, que es un momento del desarrollo de cualquier persona, en el que hay una sensibilidad especial, siempre en momentos de tránsito entre el sueño y la vigilia, en momentos de duerme-vela, con lo cual puede entenderse que de alguna forma hay una situación de alteración de conciencia. No quiere decir, no quiero decir yo que rechace el hecho de que aparezcan fantasmas. En definitiva, pues posiblemente hay otra realidad. ¿Y el sueño, más allá. ¿Y el sueño del protagonista, del actor, cuando ve eso y se da cuenta y descubre después todo? Yo creo que el sueño, después de haberte contado la historia, es algo que te moviliza emocionalmente, con lo cual es muy lógico que tú te sientas implicado en esa historia como protagonista. En el hecho de llegar abajo y averiguar qué demonios hay en ese sótano, pues es algo lógico.
Entonces yo creo que él recurre de una forma, como nos estás explicando, a ahuyentar unos hechos a través de unos rituales, que en definitiva es algo que se hace en todas las religiones. Él se había educado en la religión judía, según decía, ¿no? Es decir, que conocía el tema ese. Se había educado, pero no sabía cómo usarlo. Exacto, exacto. Él se había tenido y cuando el sabía abuelo... Sabía que había unas fiestas en las cuales había que encenderlo. Y cuando el abuelo ya le da la explicación y todo lo demás. Una medium, ¿cómo ve todo este tema? Porque yo imagino que son todos puntos de vista, que al final vais todos por distintos, o vamos todos por distintos caminos hacia esa verdad, ¿no? Que...